y aquí soy, de Quintana Roo. Por el bien del Estado, urgen resultados tangibles en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, porque después de anuncios, videos, datos, cifras y otros esfuerzos para convencer de que los actos delictivos de alto impacto están bajando, de pronto nos golpea la realidad y se da otra balacera en el centro de la ciudad de Cancún, donde ejecutan a 5 y quedan heridos otros 7. Apenas 3 días antes, el gobernador había enviado un mensaje por los medios electrónicos señalando su preocupación y ocupación en el tema de la inseguridad, asegurando que cada miércoles saldría a dar un mensaje en relación con las acciones que se están tomando y sustentando. Hablaba en ese mensaje de una gran inversión para cámaras de control y vigilancia en las calles de Cancún, de la operación del tan anunciado desde hace varios años, el famoso C5, y de los arcos de control en los contornos de las principales ciudades del estado, sin mencionar que tiene más de 2 años y medio que de Cancún a Bacalar, el día de hoy no funciona ningún retén de seguridad estatal y esporádicamente se encuentra uno federal. En los últimos 2 meses y medio, tampoco de estos, hasta que exista la Guardia Nacional, según el gobierno de la Cuarta Transformación. Por otro lado, el fiscal general del Estado ha dejado correr el rumor, cada vez más cierto, que correrá a más de 150 personas que vienen desde la Procuraduría General del Estado, ocupando cargos y mandos que porque no tienen el perfil que se requiere. Para eso ya se trajo a un grupo de más de 50 chilangos, de los antiguos, de los de antes, cuando se llamaba Distrito Federal, y que tienen todos los perfiles habidos y por haber. Imagínense lo que no aprendieron en la Procuraduría General del Distrito Federal, ahora Fiscalía de la Ciudad de México. Solo como antecedente, sería conveniente escucharan la entrevista de Gertz Manero, cuando no era fiscal, con Aristegui en agosto de 2015, cuando se refiere con pelos y señales al que ahora es el fiscal general del Estado. Está en YouTube. Pero volviendo a nuestro entorno, esos más de 150 elementos que se quedarán sin empleo y que conocen todo el movimiento interno de lo que ahora es la Fiscalía, tendrán que vivir de algo. Y si bien la mayoría son gente de bien, algunos buscarán cómo sobrevivir y otros cómo rumiar su frustración por la acción negativa que recibe. Hay otros que se volverán socios de los malosos y esto agravará en mucho la inseguridad que vivimos y que es imparable. Esta es otra apuesta riesgosa y prácticamente desesperada para lograr controlar lo que desde las más altas esferas del gobierno estatal identifican como su principal y casi único problema. Porque según sus cifras y sus datos, todo lo demás está más que bien. No le pregunten al pueblo, ese pueblo bueno y sabio, que seguramente tiene otra percepción y sin duda tiene otra realidad. El 2 de junio hablarán, aunque no les pregunten. De la cola. 2 eventos han roto en serio la paz y tranquilidad de la orgullosa ciudad Chetumal, la princesa más bella de Quintana Roo. El periodista Rubén Vizcaíno, de todos mis respetos, sufrió un atentado a balazos contra su domicilio cuando dormía plácidamente y envuelto en sus sueños de hombre bueno. Despertó al oír las detonaciones, pero no le alertó, ya que siendo un hombre de paz y de muchísimas amistades, no tiene por qué tener esos recelos. Al día siguiente, por llamadas de amigos y vecinos, revisó su casa y comprobó que hubieron hechos de los que, afortunadamente, nadie salió herido. Ya puso las demandas correspondientes, aunque en la Fiscalía General del Estado la burocracia pudo más que el profesionalismo. En el ámbito federal parece que las cosas marchan. Me uno a la indignación que tiene y a la preocupación por estos hechos que son lamentables y que alguien se debe ocupar de atenderlos
en el ámbito estatal. En otro lado de la ciudad, no muy distante al domicilio del periodista, el día de hoy en la mañana, un sujeto valió 4 veces la fachada de un negocio denominado Materiales Mashushak en la colonia Payo Obispo, dejando una manta amenazadora señalando que con este hecho iniciarán los cobros de piso a los empresarios chetumaleños. La ciudadanía capitalina de inmediato inició una campaña en las redes con el logotipo multicolor de muchas manos enlazadas y la frase en medio, los buenos somos más, manifestando sus deseos y su postura. Ojalá que las autoridades municipales y estatales se unan a esta demanda y le den solución antes de que la capital del estado se cancunice.